Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer relleno de los sobres para este mes de abril. Y también os voy a enseñar unas cositas que me he pedido en Charuca para el sistema de sobres. Me he pedido otra nueva carpeta de anillas y algunas pegatinas, etcétera. Así que vamos a ello. Bueno, voy a empezar enseñándoles las cositas de Charuca. Me pedí este librito de aquí porque de todos los que tienen este es el que me faltaba, que es el último que ha salido. La verdad que me parece súper chulo que vengan este tipo de pegatinas, pues para organizarlo en la agenda. Que quiero ir apuntando en el planificador pues los gastos que voy teniendo, así que nada, vienen un montón de pegatinas, así que está súper guay. Aquí podéis ver un poquito todas las que vienen. Y las otras pegatinas que me pedí son estas de aquí. Por lo mismo, porque de todas las pegatinas de Charuca, estas son las otras que me faltaban. Así que nada, la verdad que ya sabéis que yo soy muy fan de las pegatinas, así que pues las quería. Otro que me pedí de Charuca, como os digo, es esto de aquí, que viene siendo otra carpeta de anillas, pero en este caso me la he pedido en tamaño A5, porque la otra que yo tengo es tamaño A6. Este sistema de sobres se suele utilizar las anillas, las carpetas de anillas de tipo A6. Así que pues me he pedido una de ellas. Me la he pedido en este color mostaza, que la tienen en outlet súper bien de precio, y me ha salido genial. Y nada, viene con sus notas, la reglita. Me he pedido el recambio de hojas de agenda sin fecha. Me venían unas pegatinitas. También me venían los separadores, así que genial. Bueno, esta agenda todavía no la vamos a utilizar, porque la utilizaremos ya para el próximo mes, ya que estoy esperando que me lleguen los sobres para la A5. Así que la vamos a dejar a un ladito y vamos a coger la otra que yo ya tenía, que era la A6, y es la que me pedí los sobres. ¿Qué pasa? Que al final se me ha quedado muy llena y no me convence, así que he decidido cogerme una chiquitita para más el día a día, y esta es más para fondos a medio, largo plazo y los de mudanza. Siento un poco por las sombras, pero la verdad que es que no tengo otra manera de ponerlo. Y nada, vamos a hacer primero el cierre del mes y ya luego vamos a llevar a cabo el relleno de los sobres. Tenemos por aquí las huchas y la cartera. Ya he puesto aquí todo el dinero que me ha sobrado en el mes de marzo, que vamos a ver cuánto ha sido. Y la verdad que tenemos bastante calderilla. Bueno, pues ya estaría. Billete sí que no nos ha sobrado, porque como os dije, me lo llevé todo para el viaje y pues lo gasté todo, la verdad. Pero bueno, sí que me sobró calderilla de monedas, de haber cambiado algún billete. Como había dicho, en esta hucha de aquí voy a meter todas las monedas de 2 euros. Que en este caso tengo 4. Serían 8 euros. Y las de 50 céntimos. Que en este caso solo tenemos 2, que es 1 euro. Y todo el resto de calderilla lo vamos a meter en la de Winnie. Primero a separarla para ver cuánto tenemos. En la de 50 tenemos una más que está súper fea, la verdad. Así que 1,50 euros. Bueno, ya lo tenemos dividido. De un céntimo tenemos 9 monedas, o sea, 9 céntimos en total. Vamos a meterlo en nuestra hucha. De 2 céntimos tenemos solo 2, o sea, 4 céntimos. De 5 céntimos tenemos bastantes, la verdad. En total, 80 céntimos. De 10 céntimos tenemos 4, o sea, 40 céntimos. Y de 20 céntimos tenemos en total 1,20 euros. Listo. La verdad que ya va pesando, ¿eh? Y esta otra también un poquito. Nada, ya hemos hecho el cierre del mes. Así que ahora vamos a hacer el relleno de sobre. Bueno, he puesto un poquito de luz a ver si se ve mejor. Y nada, este es el planner, como os digo. Por aquí tengo pues 10 euros de teléfono, porque todavía no lo he puesto aquí en un sobre. Lo que lo voy a poner en el otro planner. Así que nada, pues tenemos aquí un sobre de groceries. Y pues su hoja correspondiente, donde llevo pues todo el checklist de lo que meto, lo que saco, etcétera. Así que nada, vamos a ir contando el dinero, a ver si tenemos todo el dinero. Billetes de 50, habíamos dicho que eran 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes de 50. Vamos a ponerlos por aquí. De 20 tenemos 3 billetes y de 10 tenemos que tener 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, perfecto, tenemos todo el dinero. Así que vamos a ir rellenando los sobres. Ya vamos a comenzar, es decir, que necesito billetes de 5, pero los iremos cambiando por el planner porque tengo algún billete de 5 por aquí metido. Y también deciros que he modificado un poquito al final el presupuesto. He cambiado tres cosillas del presupuesto que, bueno, ya luego os la comento, ¿vale? Otras categorías que son, pues, el alquiler, el internet, muebles y los pequeños electrodomésticos, porque ahora mismo no me quedan sobres de esto. De que me lleguen los sobres del otro planner, en la 5, pues obviamente sacaré las categorías que no van a ir en este planner, sino que van a ir en el otro. Entonces me van a sobrar sobres de aquí, así que podré ponerlos para cada uno. Y bueno, esto ahora mismo pues es temporal, ¿vale? Quiero hacerlos más bonitos, etcétera, ¿vale? Para que no quede así. Pero bueno, estoy investigando un poquito. Y nada, los tengo por aquí. Y luego otra que tengo aquí es el teléfono, que ahora mismo pues solo tengo 10 euros en efectivo porque me lo pasan por la cuenta, entonces es absurdo tener el dinero aquí. Y la verdad que todavía no sé muy bien si estos 10 euros los voy a meter en el banco o los voy a poner en otra categoría. Así que bueno, de momento lo tengo aquí y ya iré viendo. Bueno, tengo cada sobre con la categoría correspondiente y luego detrás tengo una lista donde tengo pues el nombre de la categoría y haciendo pues el balance de lo que meto en el sobre y lo que voy sacando. Ya está puesto lo que debería de poner en cada sobre, ¿vale? Porque lo puse justo ayer, que es cuando saqué el dinero y os grabé la primera parte. Así que bueno. Bueno, hay alguna modificación de dinero, como os digo. Y también aquí ahora mismo falta algo de dinero porque lo he cogido. Y bueno, pongo por aquí también el tipex y el boli negro porque hay alguna modificación en el sobre, como os digo. Y también tengo por aquí mi cartera, ¿vale? Entonces, bueno, voy a coger el ratón, eso sí. Así que nada, vamos a ir viendo. Gimnasio no lo tengo aquí, el gimnasio yo ya lo he pagado, así que no voy a separar 60 euros porque ya los cogí ayer. Comida son 50 euros, son dos billetes de 20 y uno de 10, que viene siendo este de aquí, el de groceries. Así que vamos a meterlo. Y como veis está vacío porque, como os había comentado en el vídeo anterior, todo el dinero que me sobrara de esta categoría me lo iba a llevar al viaje. Obviamente me lo llevé todo y me lo gasté porque preferí gastar en efectivo antes que pagar con la tarjeta. Así que bueno. Y nada, tenemos ya 50 euritos. Seguimos con gasolina. En gasolina esto cambia, ¿vale? Aquí se supone que yo iba a poner 200 euros. Al final decidí poner 150. Pero realmente en el sobre voy a meter 100 euros. Pues nada, he ido hoy a poner gasolina. Esto un poco porque yo escribo de lado. Nada, hoy 4 del 4 he puesto gasolina y han sido 45 euros. Que nos quedan 215 euros en gasolina. Voy a coger esos 5 euritos que me han sobrado, como os digo, que son estos de aquí. Y bueno, fueron 44 euros, pero como ya he comentado en otros vídeos, las monedas que me sobran, yo lo suelo redondear por arriba y suelo dejar las monedas pues por si necesito pagar algo con moneda esa semana, o si no ya a finales de semana lo voy poniendo en la cartera hasta que hago el cierre del mes. Entonces bueno, vamos a poner los 105 euritos, ¿vale? En vez de los 150. Que bueno, los 150, como os digo, los puse ayer realmente, pero bueno. Entonces, ahora mismo deberíamos de tener 215 euros y efectivamente tenemos 215. Vale, seguimos con diversión. Diversión tenemos que poner 225 euros y esos 25 euros van a ser para esta semana. Esta semana ya acabó realmente, o sea, sería de la semana anterior porque, como os dije en el otro vídeo, yo hoy voy a contar como si fueran 5 semanas y la última semana de marzo para mí fue la primera de abril. Y bueno, ahora mismo no tengo billetes de 5, así que vamos a pasar diversión hasta que tengamos billetes de 5. A libros, en libros, como ya sabéis, son unos retos que me voy haciendo. Pongo 20 euros mensuales, de los cuales, dependiendo del libro que me lea, pongo una cantidad u otra aquí luego. Entonces son 20 euritos de libros. Y hago lo mismo con uñas. Esto no lo voy a explicar de nuevo porque, como os digo, ya lo tenéis explicado en el otro vídeo. Así que nada, en uñas son 30 euros, voy a coger aquí 3 billetes de 10,
Así que ya tenemos los 20 de libros y los 30 de uñas en la cartera de los retos. Que en la cartera de estos retos ya teníamos 40 euros, así que ahora tenemos 50 más. Que bueno, esto es en total entre libros y uñas. Como os digo, según voy leyendo libros o me voy pintando las uñas, voy añadiendo ese dinero aquí en estos dos retos. Vale, pasamos a comida del gato. Y aquí van 20 euritos. Voy a poner dos billetes de 10. Y ya teníamos 20 euros, así que ahora mismo son un total de 40 euros. La verdad que para comida de gato podría haber puesto menos también, porque de normal gasto 20 euros al mes, así que bueno. Seguimos con cuidado del pelo. Este es un cambio que hice. Aquí yo iba a poner en un principio 10 euros. Y al final he decidido poner solamente 5 euros. Voy a quitar estos 5 euros y voy a meter un billete de 10. Y ya tenemos 40 euritos para el cuidado del pelo. Que voy a tener que ir dentro de poco a comprarme el champú, etcétera. Así que bueno. Y bueno, ya tenemos un billete de 5. Así que vamos a ir al sobre de diversión de la semana. Tenemos un gatito que quiere dinero también. Y bueno, ya en el de diversión, que es el de el dinero donde pongo para gastar en la semana, ya podemos poner los 225 euros. 100, 200 y 25, vamos a ponerlo así. Estos 25 euros, lo que me quedaba de la semana pasada, que irían estos 25 euros aquí, pero como ya acabó la semana, pues van a ir directamente a esta cartera, que es donde voy guardando el dinero semanal que me va sobrando, hasta que llega el final del mes y hacemos el cierre del mes que visteis a principio de vídeo. Entonces solamente voy a meter ahora mismo 200 euros. Y tengo en diversión, me sobraron 20 euritos del viaje, etcétera. Así que pues tengo 220 euros. Vale, en cuidado del pelo ya tenemos los 40 euros. Continuamos con el skincare. En el skincare yo no había puesto dinero porque había dicho que no necesitaba nada, pero finalmente he decidido pues añadir un poquito. Dentro de skincare voy a meter lo que es maquillaje. Entonces sí. Entonces bueno, finalmente he decidido poner solo 5 euros en el cuidado del pelo y otros 5 euros en el cuidado de la piel, skincare, como lo queráis llamar. Entonces tenía aquí 5 euritos y al poner otros 5 pues son 10. Y lo hice especialmente por esto, ¿vale? Para ir teniendo billetes de 5 de cambio. Bueno, ya os conté en el otro vídeo que mi banco solo te da billetes de 10, 20 y 50. Ni de 100, ni de 200, ni de 500, ni de 5 euros. O sea que... Entonces hice estas modificaciones pues para tener esos billetes de 5 de cambio. Y bueno, seguimos por ropa. Ropa también lo modifiqué. En ropa yo iba a poner 10 euros y al final he puesto solo 5 euros. Y para lo mismo, ¿vale? Para tener billetitos de 5. Y porque ahora mismo la verdad que todavía no necesito nada de ropa. Ya más adelante, para el próximo mes, sí que creo yo que no meteré tanto en alguna categoría, porque ya viene el veranito, viene mi cumple y seguramente pues me compré alguna cosilla para verano, etc. Entonces bueno, aquí vamos a meter 5 euros, que hace un total de 20. Vamos a continuar con papelería. En papelería os había dicho que iba a meter 60 euros, pero que lo iba a dejar en la cuenta. Farmacia. En farmacia sí que he decidido dejarlo como estaba, dejando esos 10 euros. Que no me quedan ibuprofenos, de hecho no tengo ni la receta, tengo que llamar al médico para que me vuelva a poner la receta. Así que sí que he decidido dejarle los 10 euritos. Realmente tendría 30, pero justo el último día de marzo saqué 10 euros porque tenía que comprar un medicamento, así que bueno. Después vamos al seguro del coche. El seguro del coche, como os he dicho, son 5 euritos lo que pongo. Entonces, bueno, vamos a meter 5 euritos. Meto el coche en vez de 10 euros, porque debía 5 euros. Iba a meter 60, porque me voy a cambiar de coche y tengo que pagar el cambio de nombre, el cambio de titular del nuevo coche. Así que pues voy a ir metiendo ya poquito a poco. Me hubiera gustado meterle directamente ya 100 euros, pero bueno, las cosas han surgido así. Al final he decidido pues darme un capricho y comprarme lo de papelería. Y bueno, mantenimiento del coche son 60 euros.
y tenemos 75, ¿vale? Que acabo de meter estos 10 euros porque lo saqué sin querer antes. Vale, seguimos por regalos, que eran 25 euros, pero que lo dejaba en la cuenta porque lo pagaba pues online. Vale, luego autoescuela, habíamos dicho que eran 50 euros. Yo también aquí he gustado meter 100 euros, pero bueno, las cosas salen así algunas veces, así que nada. Vale, ya tenemos 100, 200, 320 euros para autoescuela, que ya dentro de poquito quiero presentarme al único teórico que me queda, que es el de ADR, y ya pues tengo que pagar prácticas y espero dentro de poco presentarme a carretera también, desde que me den fecha. Cuidado el gato, por fin vamos a poder meter de nuevo en este sobre y voy a meter 10 euritos, así que ya tenemos 30 euros. Seguimos por emergencia. En emergencia hubo un problema. No saqué el dinero de emergencia, los 60 euros, así que los he dejado en la cuenta. Y la verdad que creo que voy a sacar estos 45 euros que hay aquí. Y voy a dejarlo todo en la cuenta. Obviamente lo apuntaré en el balance de fondos, como lo tengo todo apuntado. Pero creo que aquí en físico no lo voy a tener el dinero de emergencia. Para ello me he hecho unos billetes falsos, que también lo mismo, estoy como investigando un poquito, después ya iré mejorándolos, etcétera. Y a ver, ignorad esto de aquí de Valentine's Day, etcétera, ¿vale? Pero lo he hecho así a modo de cupones. Y pues he puesto de 1000 euros, 5000 euros. Y después 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 euros. Los tengo que recortar. Entonces estos son los billetes que voy a utilizar pues para estas cosas, ¿no? Para saber el dinero exacto que tengo, aunque tengo cosas en la cuenta. Porque ya para el próximo mes espero ya tener los sobres de la agenda A5. Entonces ya tendré las dos agendas y ya podré llevar esto mejor, ¿vale? Porque ahora mismo está un poco todo junto porque me pedí sobres, pero no me dieron suficiente, entonces en fin. Seguimos. Entonces este no se rellena. En el iPhone habíamos dicho que solamente íbamos a meter 10 euritos. Así que nada, vamos a meter 10 euros en el iPhone. Y ya tenemos 170 euros. Seguimos con tecnología. Tecnología que es caprichos realmente, ¿vale? Aquí vamos a meter 10 euritos también. Y vamos a tener 65 en total, entonces. ¿Vale? 65. Y luego aquí tenemos uno un poco batiburrillo porque tengo 3 sobres en uno, ¿vale? Tengo Navidad, que ya he empezado a ahorrar para Navidad. Tengo viajes y tengo esenciales. Esenciales creo que voy a hacer lo mismo y que lo voy a poner luego con billetes falsos, pero bueno, ya es el próximo mes. Y viajes y Navidad sí que creo yo que lo voy a dejar así, aunque ya os digo que siempre que llegue a X cantidad de dinero voy a meterlo en la cuenta y pues lo voy a poner como que tengo X dinero metido en la cuenta y demás. Entonces bueno, Navidad son 10 euritos, voy a cambiar el billete de iPhone, voy a ponerle el de 20 para tener cambio de 10 porque lo necesito. En Navidad está mirando para aquí, ¿no? Entonces, mirando para arriba, los 10 euros de Navidad. Justo detrás está el de viajes. Entonces, el billete de 10 euros de viaje al revés, porque es mirando pues para el papel de viajes, va los 10 euros de viaje. Y luego aquí tengo esenciales, que está separado, ¿vale? ¿Lo veis? Esenciales he metido 15 euros porque eran 10 euros que todavía debía de lo de las ruedas. Y 5 euros que meto de este mes, de extra. Entonces en esencial, 95 euros ahora mismo. Entonces tenemos en Navidad 10 euros, en viaje 10 euros, porque estamos empezando de cero, porque acabo de venir del viaje. Y en esenciales tenemos 90 euros. Ya, como os digo, cuando tenga el nuevo planificador, pues esto obviamente cada uno irá en un sobre. Y nada, aquí sí que tengo lo que son las listas. 10 euros de Navidad, 10 euros de viajes y los 15 euros que hemos metido en esenciales, que da un total de 95. Y nada, este ha sido el relleno de todo el mes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like y si os cataño y lo a favorito. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, que un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.